Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas, a todos. Estamos en una primera sesión de el grupo de gestión comunitaria del área temática 3. Así que con mucho gusto les saludamos y damos la bienvenida para retomar actividades. Y bueno, el día de hoy tenemos una presentación que se escucha muy interesante. Y estará a cargo de nuestra compañera Alejandra Peña del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, IMTAC, en México, bueno, en el estado de Morelos, cuyo título es Organizaciones Locales del Agua Potable en la Cuenca del Río Apatlaco, Morelos. Es avance de una investigación de largo aliento. Así que, sin más, le damos la bienvenida y Alejandra, te cedemos el micrófono. Sí, muchas gracias, Etienne. Gracias, José Esteban, por esta oportunidad, por la posibilidad de unirnos al grupo, de poder presentar este trabajo que, aunque yo lo presento, es un trabajo de un equipo que ha ido creciendo, un equipo muy interesante, más de las ciencias sociales, pero tenemos gente también, digamos, de otras áreas que enriquecen mucho lo que estamos analizando y contribuyen mucho como a los debates que hemos tenido a lo largo de este proyecto que empezó en realidad en el 2020, sin saber qué se avecinaba en ese 2020 tan convulsivo, pero sí pensa sí queríamos hacer algo como una propuesta para los programas nacionales estratégicos de agua, particularmente los PRONACE de CONACYT. Y ahí se conformó el primer grupo y empezamos a platicar qué nos interesaba hacer sobre el tema de la gestión comunitaria del agua, porque ese es el título que, pues, más bien el título, el nombre con el que se conoce y lo que nos convoca a los que estamos aquí hoy. Sin embargo, pues ahí empezaron algunas observaciones, algunos comentarios, como que, por ejemplo, lo comunitario parecía siempre remitirse a los ámbitos urbanos, rurales, perdón, y que veíamos nosotros en lo inmediato aquí en la parte donde está ubicado el IMTA. Veíamos, conocíamos de alguna manera algunas organizaciones que tenían algunas características, digamos, de este grupo de personas organizándose para abastecerse de agua ante el vacío de la autoridad, por ejemplo, ¿no? Ante un municipio que no logra que lleguen los servicios a muchas colonias, a muchos fraccionamientos, y entonces lo veíamos en pleno ámbito urbano y periurbano y decíamos, pues creo que lo comunitario nos está costando un poquito de trabajo porque se remite a lo rural y esto no es nada rural, entonces es urbano y periurbano. Entonces ahí empezaron como una serie de discusiones que nos llevaron finalmente a hacer una propuesta. Recibimos apoyo de CONACYT para hacer este proyecto Raíz que CONACYT por primera vez financió de esa manera. Y después, digamos, porque sí tuvimos contacto con otros grupos que estaban interesados en la gestión comunitaria del agua, pero tuvimos también diferencias con ellos de qué es lo que queríamos hacer, de dónde queríamos partir. Con ese proyecto, pues nos hizo no integrarnos a un grupo como con otros grupos, perdón, como CONACYT lo solicitaba, y entonces ya no nos dieron el recurso para hacer el proyecto, para llevar a cabo el proyecto. Sin embargo, el IMTA tiene recursos propios y designa algunos recursos siempre limitados, sin duda, pero finalmente hay recursos para hacer un poco de investigación al interior, le llamamos los proyectos internos financiados por el mismo instituto, que nos abrían esa oportunidad de todavía podemos hacer algo. Ahora sí, ya es plena pandemia, no podemos viajar, no podemos, no podemos salir muy seguido, entonces hagamos algo, además por lo limitado de los recursos, hagamos algo en justamente donde estamos, que es
el municipio de Jiutepec, Morelos, centro de México, y concretamente trabajemos una región que nosotros decidimos, ya les platicaré un poco más el por qué, pero más adelante quiero decir, decidimos que fuera la cuenca del río Apatlán, que son 10 municipios, 10, 11 municipios, porque se crearon nuevos municipios muy recientemente, y decidimos que esa iba a ser nuestra zona de estudio, la cuenca del río Apatlán. Sabemos también de antemano que hay una postura muy crítica frente a la cuenca, como una unidad, digamos, de gestión, de administración del agua, pero también de control de los flujos de agua, de los usuarios del agua. Una crítica por ser esta, digamos, una herramienta del gobierno, pero nosotros seguimos creyendo que es pertinente usarla, no desde ese punto de vista, sino recuperarla para hablar de lo local también y trascender un poquito lo local, que era lo que también a nosotros nos interesaba. Así es que voy a empezar, para no aburrirlos, con... Creo que no puedo... José Esteban me dice que no puedo compartir. Sí, que no puedo compartir mi pantalla. Creo que me tienen que dar el permiso. Ajá. Es terrible, ¿no? Sí. A ver ahora. No, todavía no. Me sigue apareciendo el mismo mensaje. Dice que está deshabilitada la opción por parte del anfitrión, digamos, de... Ah, ya, ahora sí, ya. Perfecto. Muchas gracias. Ustedes me dicen, por favor, si ya se puede ver. Se ve muy bien. Solo era pasarlo al formato de pantalla completa. Bueno, pues lo que entonces voy a presentar es un poco, ya les conté el inicio de este grupo de trabajo y un poco las inquietudes que nos movían, y estoy hablando a nombre, digamos, de lo que hoy constituye ese grupo de trabajo, que se ha ampliado este año, para bien, sin duda, de lo que todavía nos resta por hacer, porque justamente el tener recursos propios, aunque limitados, para hacer este proyecto, nos permitía también hacer algo de más largo tiempo, ¿no? No estábamos limitados al año calendario, al año fiscal, aunque sí, porque hay que entregar avances, sin duda, pero tiene continuidad, y eso también nos daba esa oportunidad de ir avanzando, a lo mejor lentamente, pero con más firmeza, consideramos nosotros. Entonces, bueno, titulé Organizaciones Locales del Agua. Creo que difiere un poco del título que mandé, disculpen, pero sí es unos avances de esta investigación de largo aliento. Presentamos, yo a nombre del equipo de trabajo de la Subcoordinación de Participación Ciudadana y Derechos Humanos, y me gustaría comenzar presentándoles, platicándoles qué definimos por organización local del agua. Les decía que había una discusión de si es comunitario o no es comunitario, cómo le podemos decir, pero no con la idea de solamente inventar un concepto más, o podría haberse quedado como lo comunitario, haciendo la aclaración de que no es solamente en los ámbitos rurales donde encontramos a este tipo de organizaciones, sino también en las... en los ámbitos periurbanos y urbanos. Sin embargo, empezamos a hacer este trabajo de, bueno, organizaciones locales. No queríamos tampoco llamar gestión, la palabra gestión también nos parecía muy enfocada o muy perteneciente a ese ámbito gubernamental que criticamos, que hemos sido críticos. Y nos parecía también que son de esas palabras que luego se llegan y se ponen de moda, y ya todo el mundo habla de gestión, cuando antes hablaba de administración, y a lo mejor
parecieran ser un sinónimo, pero no siempre es un sinónimo, tiene una carga que nos hizo pensar que queríamos mejor usar el concepto de manejo, manejo local del agua, de las organizaciones locales del agua. Entonces, definimos a las organizaciones locales del agua, o por sus siglas, OLA, como entidades conformadas por grupos de personas que de manera organizada y consensuada con la población a la que pertenecen, administran y operan sistemas de agua local para consumo personal y doméstico, con lo que dan acceso a los habitantes de su comunidad, barrio, colonia, fraccionamiento, etcétera. Era importante hacer también la aclaración que sabemos que hay organizaciones locales y comunitarias para otros usos de agua, como el agrícola. Sin embargo, nosotros estábamos interesados en hacer este corte solamente para uso personal y doméstico, aunque la realidad nos muestra que algunos están como son organizaciones que en algunos casos dan para ambos usos, pero tampoco son las más. Así es que nosotros sí centramos nuestra atención al uso, al consumo, perdón, personal y doméstico. Y la aclaración, esta que ya he dicho como 3 veces, que están en esos ámbitos, rurales, periurbanos y urbanos, y que se caracterizan por no perseguir fines de lucro. Esa era pues no así una super definición o ya completamente terminada, seguramente hay cosas que pudieran todavía afinarse o que se pudieran discutir, pero quería comenzar con lo que nosotros vamos a llamar como olas. Bueno, ahí nosotros partíamos de lo que se presentaba en la realidad y de muchas veces la información que tenemos a la mano, que son los datos oficiales sobre agua potable y otros datos que contrastan con esos datos oficiales. Entonces ahí veíamos, por ejemplo, que la Comisión Nacional del Agua o INEGI en algunos de sus censos, cuando se habla, sobre todo la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, cuando habla de coberturas, pues no está hablando realmente de que la gente tenga el agua, ¿no? Sabemos todos los que estamos aquí por parte de México que coberturas quiere decir que haya tubos que llegan a las casas, aunque los tubos no lleven agua. Entonces, no estamos hablando de acceso al agua. Los datos oficiales nos dice CONAGUA 2017, aunque hay un dato más actualizado, quise tomar el del 2017 para que fuera igual que la otra fuente y se pudiera comparar, digamos, nos habla de coberturas de agua potable a nivel nacional del 92.4%, lo cual, digamos, si lo pensamos en ámbitos particularmente urbanos, sube hasta el 95% y si son rurales, baja hasta el 80 y algo. Sin embargo, la nacional es este dato que contrasta con el dato que nos ofrece la ONU y la UNICEF, de ese mismo año que dice que el suministro de agua para los mexicanos es apenas del 57% a nivel nacional, ¿no? Entonces, ahí hay una información que no nos está diciendo. O no nos está mostrando esa realidad existente en temas de acceso, de cobertura, de suministro, porque los conceptos son también importantes. También veíamos, así como algo inicial, que en México son los llamados organismos operadores de agua y saneamiento, pero nosotros también hemos sacado saneamiento y les diré en un momento por qué. Los organismos operadores de agua son los que abastecen a las cabeceras municipales, eso dentro del arreglo institucional de acceso al agua potable en México. Estos organismos operadores son municipales o son órganos descentralizados o desconcentrados, descentralizados creo, del municipio, pero decíamos abastecen solamente de manera parcial, porque pareciera que es para todas las localidades que constituyen las cabeceras municipales, pero hemos visto también que no, eso no es verdad.
de agua a estas poblaciones, pero no fuera de la cabecera municipal. Es decir, un municipio puede tener 80 localidades y el organismo operador podría abastecer a una que es su cabecera y a lo mejor aparte de otras conurbadas, pero no más. Así es que si un municipio tiene 80 localidades, ¿quién abastece las 75 restantes, no? No es el organismo operador de agua. Eso nos parecía también importante verlo porque, insisto, en el arreglo institucional, porque es ahí a donde llegan los apoyos, ¿no? Es ahí a donde bajan los recursos, donde se hacen los programas y ellos no están abasteciendo a una gran parte de la población. Veíamos también, digamos, que estas organizaciones que están ahí como si fuera un submundo, yo digo, no visibilizadas dentro de ese arreglo institucional, pues todo el tiempo están haciendo esa labor que le correspondería dentro de ese arreglo institucional al municipio o a sus órganos descentralizados, están llevando a cabo esa labor sin que en una situación, digamos, de poca certeza jurídica, de limitadas capacidades técnicas, por ejemplo, lo hacen como pueden, digamos, ¿no? Y también, pues, en esa medida, pues, es como, digamos, con esas condiciones, es como logran dar, de alguna manera, un acceso que al agua que de otra manera no lo tendrían, pero que tampoco es un acceso que cumpla, por ejemplo, con los supuestos del derecho humano al agua y al saneamiento, ¿no? Por decirlo algo, que en México está elevado a rango constitucional. Otra cosa que veíamos de las olas es que no hay información completa ni actualizada sobre ellas. Como no forman parte del arreglo institucional, pues díganme dónde hay información. Si alguien sabe de acá de México, nos encantaría saber porque nosotros hemos buscado información oficial, digamos ahí, por ejemplo, información interesante en el censo de gobiernos municipales, el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales, que se publica cada 2 años. Sin embargo, hemos analizado esa información e incluso nos hemos entrevistado con la gente del INEGI que genera esa información y pues nos encontramos con la sorpresa que la información está en muchos casos. No existe información, aunque está el censo, los campos de un Excel, por ejemplo, están vacíos, porque quien informa al INEGI, pues es el municipio. Y si nosotros que hemos ido a los municipios, para el caso del Apatlaco, hemos ido a entrevistar a los municipios, a los organismos operadores de agua, pues tienen idea de algunos, pero tampoco es que tengan un padrón, digamos, de organizaciones de este tipo, ni que sepan en qué situación están, cómo funcionan, o que no, o en muchos casos no tienen relación con ellas, o no las conocen, o dicen no conocerlas. Sin embargo, bueno, pues eso nos muestra parte de esa realidad, a pesar de que en ese arreglo institucional del que yo he hablado, en algunas leyes estatales de agua, se reconoce al sector social como prestador de servicios. Pero bueno, en esos casos, incluyendo Morelos tiene en su ley estatal de aguas ese reconocimiento al sector social, necesitan esas organizaciones cumplir una serie de requisitos para que sean tenidas en cuenta, ¿no? Y sean reguladas por el municipio o les puedan dar acceso, por ejemplo, a alguna fuente de agua, alguna concesión, etcétera, ¿no? Pero son, insisto, las menos, son pocas. Entonces, esa información no existe. ¿Cómo partíamos sin conocer esa información? Bueno, aquí, solo como para complementar lo que ya había dicho hace un rato, existen registrados 2.517 organismos operadores de agua en México, 1.302 proporcionan servicios en áreas urbanas, el resto en áreas urbanos rurales, que yo me imagino que será como periurbanas. Y si pensamos en las localidades que hay en el país, son el 2% son urbanas y el 98% son rurales, de acuerdo al dato
de INEGI 2020. El dato del número de localidades se los puedo decir en un momento, pero pues sí nos habla, digamos, de estos organismos operadores no están, o la mayoría de estos no están dando agua a las poblaciones, que son un montonal, ¿no? Bueno, les doy el dato para que no esté prometiendo yo información y después se me pase. El dato de INEGI es que hay 185.243 localidades rurales y 4.189 que son urbanas. INEGI, Censo de Población y Vivienda del 2020. Entonces, bueno, esa era nuestra realidad de la que partíamos. ¿Cómo íbamos a hablar de estas organizaciones si no teníamos información? Lo que empezamos a hacer, un poco les voy a compartir la metodología que empleamos. Bueno, el área de estudio es esta, porque se los he dicho y no hablé de ya más de la cuenca. Una cuenca, es una subcuenca en realidad, es la cuenca del río Amacuzac, que está casi en su totalidad en el estado de Morelos, aunque hay algunas en la parte alta de la cuenca, Estado de México, una parte de la delegación Tlalpan de la Ciudad de México y algunas partes también de municipios del Estado de México. Sin embargo, solo decidimos trabajar el caso de el área, digamos, que comprende la entidad de Morelos. Son 10 municipios que están acá enlistados y que están de arriba para abajo, digamos, en el mapa que se muestra, Huitzilac, Cuernavaca, Jiutepec y de ahí para abajo. Esa es nuestra área de estudio, que es una subcuenca, pero siempre se le ha llamado aquí, como en lo local, la cuenca. Aunque bueno, también la cuenca es una palabra que se usa más como en el ámbito gubernamental y académico, pero no en el de las organizaciones locales de agua que no, sí, no reconocen como ese concepto que nos llamó, por supuesto, la atención. Ellos ven el tema, esto me ayuda a decir que ven el tema del agua muy local, justamente, y que la cuenca no tiene sentido para ellos. Sin embargo, a nosotros nos parecía que la cuenca sí podría tener sentido para estas organizaciones que, por lo general, están en toda esta subcuenca que les muestro, pero están como trabajando de manera aislada. Es decir, este tema que ha puesto sobre la mesa, por ejemplo, ABINA o CLOCSAS, esta Confederación de Organizaciones Comunitarias del Agua, de la asociatividad, pues no la hemos visto por acá. Es un reto, sin duda, si nuestro planteamiento, que ese era también un planteamiento del proyecto, era el fortalecimiento. Sin embargo, fue ahí a donde nosotros tuvimos como una diferencia con otros grupos que trabajaban también incidencia en estas organizaciones, porque era para ellos, por ejemplo, muy importante ir a los lugares y colaborar con estas organizaciones. Bajar apoyos del gobierno o de otras organizaciones a nivel nacional e internacional. O sea, empezar, digamos, con la incidencia que a nosotros nos parecía que era importante, pero que no era el primer momento de la investigación. Nosotros queríamos entender un poco más cómo se explican estas organizaciones. Les decía, nuestra metodología fue, pues, consultar fuentes primarias y recopilar información oficial. Consultamos INEGI, datos de la Comisión Estatal del Agua de Morelos, de CONAGUA. Fuimos a hacer entrevistas a los municipios, a los organismos operadores. Exploramos a través de solicitudes de acceso a la información, que era también otra posible fuente de información. Exploramos también tener información a través, por ejemplo, de la Secretaría de Salud, que se encarga de hacer una inspección a todos los operadores de sistemas de agua
para que cloren el agua. Entonces sabíamos que ellos tenían información de organizaciones que nosotros no conocíamos, que no se conocía, que no estaban reflejadas en los censos, que las comisiones estatales y los municipios no conocían. Y intentamos acercarnos a esta institución que en Morelos se llama COPRISEM y a nivel nacional se llama COFEPRIS, de la Secretaría de Salud, para que nos dieran información, pero también nos dimos cuenta pues que muchas veces la información te la niegan, entre las mismas instituciones no hay ese acceso a la información, y a través de los portales de transparencia y de acceso a la información, pues también hay maneras de no entregarla, ¿no? O de remitirte a las páginas diciendo que ahí está la información cuando no hay. Entonces, bueno, exploramos primero en todas esas fuentes primarias y después, de manera simultánea, fuimos a las fuentes secundarias, donde recopilamos una gran cantidad de trabajos académicos, de productos académicos, informes, reportes, tesis, libros, artículos principalmente que hubieran estudiado en México y en América. Nos dimos el permiso, digamos, también de recopilar información de América Latina, que nos hizo conocer de alguna manera también cómo están funcionando, estas organizaciones en otros países, cómo funcionan, cómo operan, ¿no? Y encontramos también muchas similitudes, pero aquí lo de las fuentes secundarias, pues nos ayudó conocer muchos casos muy particulares, digamos, que son súper valiosos porque hay una riqueza de información impresionante, pero justamente nosotros queríamos deslindarnos un poco de ser un proyecto que estudie otra vez un municipio y algunas organizaciones, dos, tres, cinco, porque es tanto también lo que hay que estudiar que a lo mejor no da un proyecto para más. Y nosotros por lo que optamos en esta primera etapa es abrirlo un poco más a ver dónde estaban, cuántas eran, dónde estaban y conocer un poco su funcionamiento, es decir, llegar como a un diagnóstico, pero a lo mejor con eso sacrificamos un poco el poder profundizar mucho más en el conocimiento. Lo hicimos en el primer año, no pudimos, insisto, estábamos en pandemia. El segundo año ya más o menos se podía salir y pudimos entonces ya completar como esa información que queríamos tener. Hicimos recorridos de campo, entrevistas semiestructuradas y a profundidad con estas organizaciones. Y el año pasado se hizo un taller de cartografía social como para tener un diagnóstico participativo, en el que también pues vimos que no, que hay desconfianza, que las organizaciones no siempre quieren dar la información. Cuando tú preguntas algunas cosas que nos interesaban para conocerlas, hay una desconfianza porque el IMTA, ahí sí diría yo, para el conocimiento de los colegas, pues es gobierno federal, forma parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la SEMARNAT, pero también es un centro público de investigación. Entonces, estamos un poco como jugando por un lado y por otro, y muchas veces cuando nos presentamos e identifican que somos gobierno federal, no quieren dar información o no quieren participar. Entonces, el taller tuvo una participación muy interesante de organizaciones de la cuenca alta, media y baja, pero particularmente de la parte media, que es donde encontramos una gran diversidad de organizaciones y creo que es un ejercicio, fue, digamos, un ejercicio muy interesante del que ya tenemos un artículo escrito por parte de nuestra compañera Cipriana Hernández, que está aquí en el... En la reunión. Entonces, avances para no. A mí me interesaba mucho platicarles todo esto, espero que no les haya sido aburridísimo, pero yo les quiero comentar como avances de lo que tenemos, particularmente en la cuenca, es que encontramos en estos recorridos
que yo siempre insisto que caminamos la cuenca, o sea, no había, ante la falta de información, era cómo sabemos dónde están esas organizaciones, y nos llevó a empezar a caminar la cuenca y una nos hablaba de otra, aunque no hay relación entre ellas, se conocen, eso también nos dio un dato, una información, y de ahí estuvimos recorriendo y platicando con ellas, identificándolas, haciendo una base de datos para obtener ciertas características, después pidiéndoles que nos dieran estas entrevistas a profundidad y encontramos 72 en estos municipios que ya había enlistado, 72 que eran un mundo enorme frente a los 10, 11, 12 que nos habían dicho los municipios que ellos tenían registrados o que estaban en los censos de INEGI, pero muy pocas si comparamos con 445 localidades que existen en estos 10 municipios que conforman la cuenca del río Apatlaco. O sea, nosotros tenemos la idea de que por lo menos, como para tener un dato, aunque hay algunos datos a nivel de la región latinoamericana sobre cuántas podrían existir, nosotros creemos que por lo menos en una localidad debe haber alguna, ¿no? Hemos encontrado localidades con más de una, así es que si tenemos este mundo de localidades, aquí en la cuenca del Apatlaco, 445, tener información de 72, pues tal vez también podríamos pensar que nos falta conocer muchísimo más, pero comparado, insisto, con las 10, 11 que nos decían los datos oficiales, pues entonces también tenemos un avance importante. Les comparto cuál es la información que tenemos en esa base de datos que hemos ido recopilando. Tenemos datos de localización e identificación. Tenemos, es decir, dónde están ubicadas, porque era importante, por ejemplo, también saber, como para poder, queríamos nosotros hacer un ejercicio de tipología de estas organizaciones y queríamos saber, digamos, identificar cuáles eran las características que hacían, a lo mejor que algunas. No queríamos entrar como a los casos de éxito y de fracaso porque creíamos que eso era demasiado agresivo, tal vez estar calificándolas o metiendo como juicios de valor. Sin embargo, bueno, sabemos que unas que tienen comportamientos muy diferentes, que se organizan de manera muy diferente, aunque hay cuestiones muy parecidas, y en esas cuestiones muy parecidas queríamos hacer una tipología. Y, por ejemplo, en los datos de localización e identificación nos interesaba saber la distancia, que si están más cerca de la cabecera municipal, tal vez tienen más apoyo, los observa más el municipio, puede articularse o coordinarse más ofreciendo a lo mejor algún equipo que necesite su sistema o siendo objetos de apoyos de estas políticas públicas, etcétera, pero a lo mejor podía decirnos algo esa distancia que hay entre la localidad y estas organizaciones, y por eso nos interesó el dato. Puse tres puntos en cada uno, pero son mucho más los que tenemos en cada uno, en cada apartado. Pedimos información sobre aspectos organizacionales y administrativos, cómo es la estructura de estas organizaciones, cuáles son las reglas, si hay reglas y cuáles son, si están escritas, no están escritas, y los temas, por ejemplo, relacionados a rendición de cuentas entre ellos, cómo hace el comité de estas organizaciones, que son los que operan la infraestructura para informar a los demás de lo que está pasando con su sistema de agua, con sus fuentes de agua, etcétera, ¿no? Una descripción general del sistema de agua nos hacía también sentido, que era importante conocerlo, porque en esta cuenca que les mostré en el mapa anterior, pues el Apatlaco tiene esos pisos altitudinales muy marcados,
y las fuentes de abastecimiento son muy distintas si es la parte alta, que es la cabecera y donde se capta el agua, y si es la media o si es la baja, donde toda el agua que escurre llega en la parte baja y a lo mejor ya no se puede usar porque viene muy contaminada. Entonces, arriba tenemos otro tipo de fuentes, abajo tenemos otro tipo de fuentes y nos parecía importante identificar todos estos elementos que tienen que ver con la distribución, con los usuarios, etcétera. Otro apartado fue todo lo relativo al servicio, a cómo se da la dotación del agua, a la continuidad, a todo esto del tandeo, que es algo, a lo mejor para los organismos operadores municipales, no sé, tiene algún sentido hacer ese tandeo o porque no hay suficiente agua o por lo que sea, pero acá esta situación de la continuidad muchas veces está definida por el pago de la electricidad, de la energía eléctrica, porque es muy caro. Y entonces el tandeo no tiene que ver con que haya poca agua, sino más bien con que hay pocos recursos para pagar los recibos de luz, ¿no? Y sabemos que la Comisión Federal de Electricidad en México es implacable y no importa para qué sea, pero si no pagas, te cortan el suministro. Entonces, bueno, ahí está toda esa información sobre recaudación, sobre subsidios, y también algo que hacía mucho sentido, pero que no lo habíamos incorporado, es la cuestión de la cuenca. Decidimos estudiar la cuenca, pero contradictoriamente como que no teníamos muchas preguntas relacionadas al tema de la cuenca, cómo los problemas que hay entre comunidades, las posibilidades o las realidades en torno a la colaboración o la competencia entre usos, acciones a lo mejor de conservación que haya, que hagan estas organizaciones, de coordinación entre ellas y con las autoridades locales, municipales, regionales. Toda esta información que es un aporte de nuestra compañera María Guadalupe Díaz, que ahora que se incorporó al equipo, pues nos hizo hincapié en eso y me parece que es un algo muy interesante que ya lo tenemos en nuestra base de datos. Este es un poco un recuento, estoy terminando de cómo estuvimos trabajando a lo largo de estos años, 2020, con recopilación de información, 2021 ya avanzamos, salimos a campo, diseñamos los instrumentos para salir a campo. En el 2022 se desarrolló un sitio web, entre otras cosas nuevas que hicimos, se hizo el taller que ya les había comentado y se visitó la cuenca del río Atoyac en Oaxaca y ahí se hizo también trabajo a nivel de esa cuenca. Tenemos datos ahí que están ahora en el sitio web, que sigue en desarrollo, digamos, más bien en este momento está en actualización, no lo tenemos todavía abierto al público porque había que actualizar muchas cosas y que ofrecer otro tipo de información para los interesados. Y ahora en el 2023 ampliamos el trabajo de la cuenca del Apatlaco a una subcuenca contigua que es la del río Yautepec, como para tener una continuidad territorial. Y salimos a campo, hicimos entrevistas y también esa información se está incorporando para actualizar el sitio web, que por cierto también está a cargo de nuestra compañera Cipriana Hernández y de César Santiago, un colaborador en cuestiones técnicas. Este es una de las imágenes del sitio, pero creo que también ya se va a actualizar, la vamos a hacer más bonita, y se las vamos a compartir para que la conozcan, para que nos hagan, nos retroalimenten, que cómo la ven, y creo que podría ser algo muy, muy interesante para nosotros, sus comentarios, sus observaciones, sugerencias. Y bueno, este es el equipo de trabajo. Nuestra compañera Cipriana Hernández, Carolina Escobar, que es nuestra subcoordinadora y que también es una persona que ha trabajado el tema, y Amaya Julieta Campuzano, una estudiante de postdoctorado que estuvo el año pasado
con nosotros y con ella hizo el recorrido a pie de toda la cuenca, creo que más que ninguno de los del resto. Está nuestra compañera Viridiana Guerrero, María Guadalupe Díaz, Erandi Castillo, César Santiago en las cuestiones técnicas, Ricardo López, Eduardo López, Francisco Ramírez Rojas, un estudiante de doctorado y pues quien y una servidora que es quien hizo esta presentación. Para lo bueno que les parezca a nombre de todos, para lo malo o lo que no se entendió muy bien a nombre propio, pero este es entonces lo que yo preparé para presentarles. Preferí hacer esta presentación que darles datos muy específicos de la cuenca, pero también en alguna posterior oportunidad podríamos ya mostrar algo más concreto de las organizaciones. En esta ocasión quería yo empezar con esto y bueno, pues les agradezco su atención y estoy aquí para responder a sus preguntas. Gracias. Bueno, muchas gracias. No sé si Tlali, si quieres. No se te escucha, no se te escucha. Bueno, yo lo que pensaba es que mientras nos reconectamos con Citlali, la voz de ella al menos, que antes de pasar a las preguntas y comentarios, pasar un pequeño anuncio. Sobre todo porque hay algunos que entraron, que no estaban al inicio, fueron entrando a medida que avanzó la presentación de Alejandra. Y creo que es bueno, sobre todo porque Alberto no estuvo la primera vez, por ejemplo. Entonces, habíamos quedado, la primera vez tenemos ya cuatro presentaciones propuestas, ¿no? Vamos a ir viendo las fechas con tiempo. Pero quería decirles eso, ¿no? Que tenemos una oportunidad para quienes quieran hacer presentaciones en este seminario, ofrecerlas. Nos envían un título y un breve resumen de 100 palabras, una cosa así. Yo voy a mandar un recordatorio por email de eso. Así hacemos una lista de posibles presentaciones y las vamos programando con fechas que iremos determinando entre todos, ¿no es cierto? Y lo mismo, la posibilidad de publicaciones, que ya un poco Alejandra la otra vez habló del tema, eso también, tenemos un modo en la red, para los que les interese publicar en la red, tenemos un modo de proponer, ¿no es cierto?, cuestiones. Y este es un tema que obviamente venimos publicando en la red, libros, números de los cuadernos, etc. Así que queda abierta esa posibilidad. Lo digo también porque Alejandra lo planteó la otra vez y creo que con Cipriana. Bueno. Era eso para que les quede claro, después lo recordamos por email. Sí, ¿ahora sí se escucha? Sí, muy bien. Ah, ya. Sí, no sé, de repente me cambia, pero muchísimas gracias. Yo quería agradecer la presentación y muy interesante el poder acercarnos a diferentes casos que seguro que muchos de los que estamos aquí escuchamos y en algunos aspectos encontramos similitudes, en otras algunas diferencias. Y bueno, seguro que habrá algunas preguntas más por parte o comentarios por parte de las personas que todavía están conectados. Algunos he ido leyendo que han tenido que retirarse, pero que siguen atentos en la comunicación. Si, dejo un espacio para quien quiera comentar o preguntar algo y si no, posteriormente yo sí tengo algunas preguntitas. Ajá. Yo sí que si quieres, Lali. Sí, Alex. Bueno, aprovecho para comentarles que puse en el chat que si por favor nos pueden poner su nombre completo e institución para que Esteban tenga una lista completa de quién estuvo por acá. Pero bueno, más bien mi intervención es para hacer Y la pregunta. aprovecho para decir por lo que dijo Citlali, hay 14 personas conectadas en este momento. O sea, Sí, se fueron algunos, pero hay 14. Así que bueno, así discúlpame. es.
Sí, agradecemos a quien efectivamente tiene el nombre completo en pues en la imagen que nos muestra. Pero bueno, independientemente, sí nos gustaría tener todos los datos, digo, para saber quién estuvo en la reunión para darle seguimiento. Y bueno, Alejandra, muchas felicidades. Yo nomás quería comentar que, bueno, si bien efectivamente hiciste una presentación panorámica de la investigación, obviamente habrá que programar más adelante alguna otra presentación, ya sea tuya o de alguna de tus compañeras que de hecho están presentes y que, bueno, ya son buenas amigas. Pues sí, presentar los datos como de los casos, ¿no? Y de la información para poderla discutir. De todas maneras, obviamente, esta información panorámica es muy valiosa para, pues obviamente, dar cuenta de más o menos cuál es el estado del arte de lo que se está haciendo, ¿no? Sobre todo porque, obviamente, para el caso de la gestión del agua comunitaria, pues suele haber, sobre todo los datos que se recogen, pues la posibilidad, más bien la especificidad, ¿no? Efectivamente, de las condiciones sociales, ambientales, culturales, del sistema que se da cuenta. Pero si pudiera sintetizar, Alejandra, de alguna manera las dimensiones de análisis que pueden arrojarse de esta investigación y que pudieran ser de alguna manera la guía del propio análisis de tu equipo, pero sobre todo de cara a una posible, de alguna manera, ayudarnos a pensar a nuestras experiencias, tanto del propio país, o sea, México, como de otras partes de América Latina, ¿qué dimensiones destacarías que son parte del proyecto que ustedes están emprendiendo? ¿Qué información va a arrojar, ¿no? De manera sintética, para quizá de alguna manera pensar en posibles investigaciones transversales, ¿no? A nivel de América Latina que pudiera aportarse desde esta plataforma como puede ser la red Waterlab y particularmente esta AT3, particularmente en su parte de agua comunitaria, que nos pudiera ayudar a pensar quizá en adelante un trabajo colaborativo de más largo aliento. ¿Qué variables, qué dimensiones destacarías, pues, tú? ¿Pregunta, respuesta o cómo prefieren? Si hubiera otra, no sé, igual sumamos, estaría bien. Si alguien ya trae pensado algo, alguna pregunta específica, quizá valga la pena apuntarla. Yo tengo una pregunta un poquito diferente, es muy sencilla y es con respecto a esta definición que están aportando, la de ola. Si bien es cierto, yo también me he encontrado sobre todo en la zona, en la cuenca del Valle de Toluca, Estado de México, con organizaciones que yo sí he enfocado como comunitarias, pero ciertamente son una parte pequeñita de localidades más grandes a las cuales no necesariamente el municipio les provee un servicio de agua potable y saneamiento. Entonces, en muchos casos son ellas quienes se organizan de manera autónoma para hacerse cargo de la gestión. Y bueno, pues sí, también entiendo que muchas veces son parte del municipio y no les hacen frente, pero quería saber si podrían compartirnos datos de el artículo que comentaste que ya se había publicado o algún otro que también haya sido aceptado para conocer un poco más a profundidad de este concepto. Pues, si quieren, entonces comienzo a responder. Bueno, aquí nosotros tenemos un montón de información que justo la tenía yo acá a la mano, como, bueno, si hay, si no, si me puedo tardar menos con lo que yo quería decir y puedo hablar ya de algunas, digamos, como conclusiones de este trabajo, algunos hallazgos que tenemos en la cuenca con el trabajo ya particular de las
características de las organizaciones, de cómo funcionan, de cuáles son estos elementos que yo mostraba en la presentación, ya como datos concretos. Ahí yo creo que está el aspecto, digamos, que nosotros no habíamos visto en otros trabajos de esto de la cuenca, o a lo mejor porque es en específico esta cuenca, a lo mejor si hay otras cuencas con otras características puedan tener cuestiones distintas, sí nos hacía mucho sentido la cuestión física, digamos, ¿no? Que pareciera también que muchas veces la visión, digamos, de los gestores del agua es ver, digamos, al recurso solamente como bueno, el agua solamente como un recurso y en su parte material, y pareciera ser el lado opuesto de las organizaciones que tienen una idea más amplia del agua o diferente, no es necesariamente un recurso, sino es mucho más, ¿no? Hay una cuestión ahí sociocultural que permea y que entonces lo material y lo técnico del agua pasa a un segundo plano, lo que sea, pero ahí nosotros veíamos, por ejemplo, esa relación muy estrecha entre las formas de organización con la cuestión material del agua, con la cuestión física y los pisos altitudinales, ¿no? Veíamos, por ejemplo, cómo eso definía de alguna manera la organización. En la parte alta podíamos encontrar organizaciones que se abastecen por agua rodada, es agua que llega por gravedad, y que cuando preguntabas, por ejemplo, el tema de la recaudación, de cuánto se cobra por el agua y cuántos pagan, era, pues aquí se cobra casi nada y casi nadie paga, ¿no? Entonces, era ¿cómo funciona un sistema si no tiene dinero? Aunque no sea con fines lucrativos, de cualquier manera, el mantenimiento del sistema tiene un costo, hay que pagarle. Si bien no se le paga, como en la mayoría de las organizaciones que también ustedes han de conocer, al presidente, al tesorero, al secretario, al aguador, al bombero, a esta figura que conoce el sistema y que hace las reparaciones y que cierra y abre válvulas y pone a operar la bomba, a esa persona sí tiene ese pago generalmente. Entonces, bueno, hay gastos, finalmente hay gastos para mantener el sistema. ¿Cómo le hacen si no tienen, si no recaudan, si la gente no tiene esa conciencia o no tiene la cultura o como quieran decirle? ¿Cómo le hacen? Entonces, bueno, pues ahí arriba, que es agua por gravedad, pues no pagan luz, no tienen bombas. Ese tipo de organización es distinto al que está en la parte baja, que el agua es de pozo, y que si no hay un cobro y la gente cumple con esa obligación, digamos, se quedan todos sin agua, ¿no? Los que pagan y los que no pagan, porque entonces va a la CFE y les corta el suministro de luz. Entonces, bueno, ahí se requería otra organización. La gente, aunque están haciendo lo mismo, este tipo de cuestiones, a lo mejor estoy hablando solo de una, que es si es una fuente de agua o si es otra, tiene un cambio en cómo se organiza. La relación, por ejemplo, con el gobierno también es algo importante, porque hay organizaciones que pueden, saben, digamos, o no quieren tener relación con el gobierno porque les quiere imponer cuánto deben cobrar, porque les quiere pedir información que a ellos les parece que no tienen por qué compartir con el gobierno. Sin embargo, saben, algunos mantienen una relación como ahí latente, que si bien no es
todo el tiempo, saben que es el último recurso y les interesa mantener esa relación como de no pelearse completamente con el gobierno, porque en algún momento van y piden una bomba o piden apoyo para alguna otra reparación que requiera su sistema. Mientras que hay otras organizaciones que de plano no quieren saber nada de las autoridades gubernamentales y que entonces eso las obliga a organizarse de otra forma porque entonces saben que no hay apoyo allá, o a lo mejor algunas no van con el municipio, pero sí van con la Conagua, y con la Conagua mantienen otra relación porque saben que de ahí pueden también obtener algo como apoyo para cuando se presenta una situación de crisis, ¿no? Entonces, veíamos diferencias, por eso hice yo hincapié en la cuestión de la tipología, que nos parecía que es algo interesante y que se puede hacer una tipología a lo mejor a partir de una diversidad de variables, por ejemplo, como ya mencionaba, de qué tan lejanos o cercanos están al municipio, a lo mejor qué tanto juega esa lejanía para que las organizaciones funcionen de tal o de cual manera. Otro elemento que nos parecía también que podía hacer una diferencia era cuándo se había creado esa organización, como a partir de qué había motivado, si bien la motivación general es poder tener el acceso al agua, si había surgido hace 50 años, nos hablaba de una situación particular política, social en la cuenca, que nos daba elementos para saber, digamos, cómo esa organización a lo mejor era fuerte porque inició a través de un programa que les dio, digamos, la infraestructura, ¿no? O sea, el sistema se los dieron y a lo mejor les pidieron que se organizaran o a lo mejor eso en algunas otras ocasiones podría ser, si era también a través de un programa, pero en otro momento del tiempo, eso era un elemento que a lo mejor las hacía frágiles en el sentido de estar poco cohesionadas, de no tener ese compromiso para que siguiera existiendo la organización. Pues empezamos a ver. Por eso decía, como podríamos hacer una tipología casi de cualquier elemento, pero tampoco era la idea, sino más bien agrupar ciertos elementos, ciertas variables que nos fueran dando tipos un poco más generales, digamos, o sin desatender las particularidades, porque insisto que nuestro fin. Y seguimos trabajando en ello, era fortalecerlas. Pero ¿cómo las fortalecemos si no las conocemos? ¿Cómo como función también del IMTA es dar insumos para la política pública, para la política hídrica? ¿Cómo le decimos, digamos, a los hacedores de esos programas, de esas políticas, que hagan, que hagan programas si no les damos la información que se necesita para que no las tomen, no las quieran hacer como todas de un mismo tipo, ¿no? O sea, todo, luego el gobierno dice es, ah, sí, son usos y costumbres, ¿no? Pero eso de usos y costumbres no es así tan, que es lo mismo en cualquier lado, ¿no? Queríamos nosotros poder ofrecer también en este sentido un insumo más afinado, un insumo más realista. Por ejemplo, hay organizaciones que en esta relación con el gobierno, no quieren saber nada del gobierno y otras que no saben cómo acercarse al gobierno, pero sí quieren tener esa relación porque saben que pueden obtener a lo mejor algún apoyo que necesitan, ¿no? En ciertos momentos y que les cuesta trabajo obtener por sí mismas en su misma organización interna. Entonces, ese apoyo, no están cerradas a esa relación, pero no saben cómo acercarse, pero hay otras que no. Entonces, ¿cómo podemos nosotros decir que si bien tienen una fragilidad o una
carencia por no estar o significa, ¿no? Se manifiesta como una, se puede manifestar, perdón, como una carencia, el no tener ese reconocimiento legal, como no podemos decirle tampoco al gobierno, digamos, que las reconozca todas en la ley, porque a lo mejor algunas no quieren y funcionan bien y quieren seguir funcionando de manera completamente independiente. Entonces, bueno, yo creo que esa complejidad que hemos ido encontrando, tampoco la tenemos resuelta, pero creo que ha ido abriendo también como otras miradas que si nos hubiéramos concentrado en una organización, en dos, en tres, en cinco, a lo mejor, tal vez no hubiéramos podido ver por eso la pertinencia de la cuenca, y de ver cómo no solamente es un tema de distribución de agua, sino también es un problema de contaminación, porque nos encontramos justamente en esta cuenca del Apatlaco, un río que de aguas superficiales no se puede aprovechar por justamente el grado de contaminación que llevan las aguas, por toda la zona urbana, la industrial, etcétera, la agrícola en parte. Pero digamos, ahí nosotros veíamos como una complejidad que, insisto, si nos hubiéramos enfocado en los casos concretos, no podríamos haber visto y, insisto, va mucho más allá de la distribución. Es una cuenca muy afectada por la contaminación y las organizaciones, ninguna de ellas se atiende el tema del saneamiento, ¿no? Sí. Con dificultades lo hacen, digamos, dan el acceso al agua. El tema del saneamiento, ellos sí dicen, nosotros no tenemos ni queremos tener nada que ver con ese tema porque pues no hay la capacidad de recursos humanos, la capacidad técnica, no hay dinero para hacer eso. Y pero también son los que padecen esa misma situación. Entonces, bueno, ahí más bien yo pensaría eso, hay una complejidad que nos ha dejado ver esta manera de nosotros aproximarnos a este tema que en lo general se aborda desde otros lados, ¿no? Desde lo particular o con miradas a lo mejor más antropológicas o más sociológicas. Nosotros queríamos incluir, digamos, el tema territorial también y creo que eso nos ha mostrado una complejidad que a lo mejor, como digo, no hemos resuelto, pero que presentamos también a ustedes y si ustedes tienen ideas, si tienen resuelto o lo han hecho de otra manera y que ven que nosotros tenemos ahí una deficiencia o que no lo estamos viendo, como a lo mejor ya se hace en otros lugares, bueno, pues esa es parte de lo que estamos presentando, por lo que estamos presentando el trabajo ahora. Con relación a la segunda pregunta, Citlali, pues ahí las publicaciones, yo decía la reunión pasada, no han salido, digamos, porque lo que nosotros quisimos hacer es, en lugar de, como somos un equipo grande, en lugar de que algunos pudieran ya sacar algún artículo, que fueran dos o tres o no sé, es más bien ver que teníamos un montonal de material que habíamos obtenido en campo y en gabinete y que podíamos ya analizar, que teníamos mucha información que podíamos ir organizando y dándoles algunas salidas. Y lo que tenemos es capítulos de un libro. Tenemos un libro, digamos, o podríamos conformar un libro. Tenemos 8 capítulos que hemos trabajado y que estamos esperando, digamos, esa oportunidad de quién nos puede, ¿cómo podríamos hacerle para que alguien se interesara y nos pudiera apoyar, hacer a lo mejor algo INTA y otra institución? Lo pensamos alguna vez con la UNAM, tuvimos por ahí un acercamiento el año pasado con PAN para el Mundo, esta organización alemana que se interesó en un principio, pero que pasó la guerra y a ellos se les cambió como el panorama y ahora estamos otra vez buscando a lo mejor algún acercamiento con la misma red.
Y ahí están nuestros trabajos que podríamos compartir así como borradores, pero no están publicados todavía. Los hemos presentado en congresos, tenemos ese trabajo sí lo hemos ya empezado a hacer, porque en todo este trabajo de la cuenca nos hemos encontrado con cosas impresionantes que estaban aquí a la vuelta de la esquina y que no las estábamos viendo. Y estos recorridos, como decía, a pie, hemos descubierto casos muy interesantes sobre los que podemos seguir escribiendo, pero hasta este momento no está nada publicado y sí podríamos compartir con, por ejemplo, contigo, Citlali, si hay una cuestión muy particular. Lo que yo mencionaba era lo que se había hecho como diagnóstico participativo, utilizando esta idea de la cartografía social por la cuestión territorial, y eso lo trabajó la doctora Cipriana con la doctora Natalia Chávez, que estaba el año pasado acá con nosotros, y yo creo que no tendríamos ningún problema con compartir. A lo mejor les podríamos compartir también el índice de lo que tenemos, y si hay algo que les interese, se los compartimos de manera ya directa, pero publicado todavía no tenemos algo y necesitamos justamente esa retroalimentación como para que nos ubiquen, porque nosotros estamos, por un lado, convencidos de lo que estamos haciendo, pero también necesitamos esa mirada de afuera que a lo mejor nos arroje luz para poder ir afinando el trabajo. Eso es lo que yo podría. Muchas gracias. Gracias, Alejandra. Veo que aquí hay una mano levantada. Alberto de Oliveira. ¿Sí se escucha? ¿Puedo? ¿Puedo? Sí, ¿puedo Adelante. hacer la pregunta? ¿Me escuchan bien? Sí se oye. Gracias. ¿Me escuchan? Se escucha, está un poco cortada tu voz, pero se escucha. Ok. En primer lugar, voy a agradecer la presentación, profesora Alejandro. Tem mucho trabajo, muy interesante para que ustedes estén viendo ahí. Parte de las dudas respondidas por la profesora Alejandra. En ese sentido, yo gustaría solo o seguinte, tem duas perguntas que estão clássicas, né? Alberto, Tá, sugiero que você escreva sua pergunta, porque não se escuta bem. Se corta demasiado e não se entende. Então, se você escreve no chat a sua pergunta, ficaria melhor, né? ok. Não vou passar a minha vez a outra pessoa, enquanto eu isso, eu levo a minha pergunta. Entendeu? Por favor, si escribes tu pregunta pelo chat, va a ser mejor porque no se entiende lo que dices. Se corta tú.
Muy bien. Dice Alberto que quizás si hay alguna otra persona que quisiera hacer algún aporte o alguna pregunta en lo que él escribe, podría estar bien. Bueno, mientras tanto, aproveito, entre tanto alguien más participa. Gracias, Alejandra. Bien interesante ese caso, o esos casos, ¿no? Ese caso regional realmente. Mencionaste el tema de instituciones que están en esa región actuando, con una perspectiva con la que ustedes no necesariamente coincidían, inclusive nombraron algunas, como Abina. Yo creo que es muy interesante ese tema. Yo he pasado por esa misma situación y claramente entiendo por qué puede haber algunas disidencias. Sería bueno, quizás muy brevemente, sucintamente, porque no tenemos mucho más tiempo, sería mejor ser sucintos ahora, pero sí sería bueno un poco que mencionaras esas diferencias. Quizás en la percepción que tienen ellos de esas instituciones comunitarias, me imagino. ¿Qué perfil tú notaste que contradice un poco o es diferente a la posición de ustedes, ¿no? Yo imagino porque conozco a Vino y otras instituciones, pero sería bueno saber cuál fue la experiencia de ustedes, ¿no? ¿Cuáles son las perspectivas diferentes que ustedes tienen y que no pudieron ahí tener una relación más estrecha, por así decir, o coincidente? Sí. Bueno, son varias. Yo diría ahora que pensamos, digamos, conocemos el trabajo, incluso aquí en el INTA en el 2019, creo que se hizo el Congreso de CLOCSAS de esta confederación, se hizo acá en México y participó el Colegio de México y el INTA. Fue incluso acá en Morelos, pero no en el INTA, y vinieron gentes de organizaciones de muchos países y digamos, hasta ahí nosotros conocemos el trabajo y lo habíamos seguido, teníamos los datos que generan. Sin embargo, sí pensábamos que no, o sea, que justamente era su aproximación era más de ir a hacer algo y obtener información que no sabemos muchas veces para qué, porque también nosotros decíamos, bueno, las organizaciones las vemos dentro de una dinámica territorial, socioterritorial, digamos, las vemos como ese fortalecimiento no quiere decir que te voy a llevar una bomba o que te voy a conseguir unos tubos o te voy a presentar con el municipio para que a la próxima te pueda dar un apoyo, sino más bien las vemos como ahora que se habla de derechos humanos, de seguridad hídrica y estos paradigmas ahí que se quieren imponer, las vemos como organizaciones clave. Realmente, por ejemplo, si quisiéramos pensar en el tema de la seguridad hídrica, para una seguridad hídrica que siempre se está pensando de arriba para abajo con tintes ahí privatizadores medio escondidos, medio velados, y ahí y de arriba para abajo, ¿no? Y nosotros creemos, no, la seguridad hídrica sería de abajo para arriba y estas organizaciones son clave para la defensa, para, por ejemplo, si se quiere lograr la seguridad hídrica o se quiere realmente cumplir con el derecho humano al agua y al saneamiento. Aunque no, tampoco, por lo menos en lo personal, no me gustan esos conceptos o esas ideas, sino sí las veo como actores clave, instituciones sociales clave para la defensa del territorio y del agua, porque justamente es esa diversidad, esas formas tan variadas de organizarse en torno al agua, lo que constituye su riqueza, ¿no? Si las queremos homogeneizar y hacer todas igualitas, que cumplan con todos estos elementos, estas condiciones,
pienso que estaríamos justamente traicionándolas o sacrificándolas y estaríamos perdiendo lo que ahora muestran, digamos, de capacidad para organizarse y de tener una relación con el agua de múltiples formas, que no solamente es el recurso para tomar agua, para bañarse, para lavar ropa, lo que sea, ¿no? Hay algo más ahí que, por ejemplo, estas organizaciones como Cloxas, como Avina, pienso que no están, bueno, Avina voy a hablar, no están viendo, no están interesadas, no hacen ellos análisis como de esas dinámicas justamente más locales. Y es ahí donde está como el que no nos convence del todo. Hay otras cosas, pero yo podría mencionar ahora esas. No tenés voz, Citlali. Está levantada la mano de Alberto, perdón, de Marcelo. Y Alberto mandó las preguntas por escrito. Si querés, Marcelo, mientras le vuelve la voz a Citlali, hacé tu pregunta. Sim. Obrigado, Alejandra, pela apresentação. Se vocês quiserem, eu posso ler a pergunta do Alberto. Já entrei aqui. Depois eu faço a minha. Perfeito, Pode ser? perfeito. Sim, Pode ser. claro. Faço minhas perguntas. Espera. Tenho duas perguntas relacionadas. Agradeço se pudesse falar mais sobre a organização e institucionalização das OLA. Dois, agradeceria se pudesse falar um pouco mais sobre os recursos para a implantação inicial dessas OLA. De onde vieram esses recursos? Da própria comunidade, recursos públicos, sobre os recursos para a manutenção, esses recursos provêm exclusivamente das comunidades? Existem aportes públicos, outras origens dos recursos? Faço minhas perguntas tendo como referência o caso brasileiro. Não é incomum no Brasil que recursos para projetos sociais tenham origem em fundos públicos, manejados por políticos, deputados federais, prefeitos, etc. Existem casos que a dotação inicial de recursos são usados com usos políticos, isso. Este é um desafio para a implantação de projetos sociais. Só um comentário. Acho que o Alberto quis dizer que os prefeitos e deputados de uma determinada região fazem relação com o orçamento estadual e federal, né, para vir recursos para suas bases, né? Então, essa é o que a gente chama aqui lobby, creio que também é o termo utilizado aí. Eu encerro aqui para aguardar a resposta. E depois eu faço as minhas perguntas. Pode ser? Perdón. Sí, muchas gracias, Marcelo, y también Alberto por la pregunta. Ahí puedo entender algunas cosas, espero entenderlas. Digamos, hay esta gran diversidad de organizaciones, tiene diferentes momentos. Cuando nosotros preguntamos sobre cuándo se creó la organización, pues hay algunas de hace muy poco tiempo, no sé, 10 años, 15. Pero hay otras que tienen 50, 60 más años, ¿no? Entonces, por eso también yo decía que era importante ver en ese aspecto
¿Qué nos dice en qué el momento en el que se crea la organización? Porque nos va dando información sobre si fue, por ejemplo, algunas organizaciones se crearon a partir de un programa. Había una, el gobierno federal tenía la idea de modernizar los servicios de agua y entonces, bueno, se les dio un programa, se les creó la infraestructura. Y se organizó un comité para que lo manejara y después el gobierno federal se fue y los dejó a su suerte, o hubo cambios en las leyes que después terminaron siendo los municipios los que estuvieron a cargo de ellos, pero los municipios ven nada más a su cabecera municipal por lo general y los otros sí les quedan lejos, ¿no? Hay muchos muchas organizaciones que están en localidades realmente muy lejanos de la cabecera municipal y que son zonas de difícil acceso o muy pequeñitas, ¿no? Ese dato no lo di, pero pues estas localidades de las que yo hablaba, las rurales, por ejemplo, hay la mayoría, yo creo que la gran mayoría son de muy pocos habitantes, perdón, y eso también hace que pues, el gobierno diga, ahí no, yo no voy a invertir ahí, ¿no? Para dar el agua a unas cuantas personas, pero la necesidad se impone finalmente y muchas de estas organizaciones crearon sus propios sistemas de agua con aportaciones, con trabajo, ¿no? Hoy en día, en muchas de ellas, el mantenimiento de los sistemas se da a través de lo que se llama el tequio, por ejemplo, en algunas zonas de México, o es el trabajo de las mismas personas lo que las mantiene y lo que en algunos casos las creó. Otra vez ahí, es una diversidad, no podríamos decir todas se crearon por un programa del gobierno federal o todas se crearon por, no sé, hay una, un, digamos, un abanico de posibilidades que estamos conociendo a partir de este acercamiento a las organizaciones. Entonces, hoy en día, insisto, hay algunas, por ejemplo, que se crean algunos comités que son este grupo de el presidente, el tesorero, el secretario, que se crean a través de programas gubernamentales y los obligan a crear esas organizaciones porque se les da algún apoyo, entonces le llaman ahora Contraloría Social para que haya un grupo de ciudadanos, digamos, de personas que se van a ver beneficiadas por esa inversión en infraestructura, que necesita verificar que el recurso se ejerza, que se lleven a cabo las acciones o que se cree, digamos, esa infraestructura que se les prometió y que se quede funcionando. Y es una condición crear estos comités de Contraloría Social. Cuando la obra ya se llevó a cabo, pues los comités pueden continuar o pueden no continuar. En otros lugares, digamos, pueden continuar o no continuar porque fue creado solamente como para un momento, ¿no? De la aplicación de ese recurso. Y a lo mejor muchas veces también fue como, hay que hacerlo, hay que crear el comité. Hemos tenido entrevistas donde nos dicen, en la realidad, yo soy el presidente, el tesorero, el secretario, o sea, yo soy el único que me ocupo de todo, pero para el municipio están otras personas porque era el requisito, ¿no? Había que cumplirlo y ya después, pues eso no tiene ninguna base como comunitaria, ¿no? Sólida, entonces, pues eso ya deja de funcionar. Pero en otros casos las cosas son distintas, ¿no? Los comités de agua muchas veces derivan o se van cambiando porque la comunidad tiene comités para la fiesta del pueblo, para otros servicios, otras cosas, para la vigilancia, por ejemplo, la seguridad, y ya van siendo comités de otro tipo que son
a lo mejor más perdurables en el tiempo, porque los motivó otra cosa, ¿no? Y los recursos entonces van y vienen, pero muchas veces también los recursos del gobierno están condicionados como a una cuestión de clientelismo, ¿no? Es yo te, tú me apoyas, tú me, tú eres mi aliado y entonces pues, yo te doy, o eres del mismo partido, yo te doy algo, ¿no? Pero si no, si eres contrario a mí o si no, me apoyas o simpatizas conmigo, pues entonces el recurso no llega, ¿no? Eres problemático, esa comunidad, así nos han dicho en los municipios, ¿no? Ellos son problemáticos y entonces pues ni siquiera hay acercamiento con ellos si no van los recursos que puedan existir a través de un programa no llegan a esas organizaciones. Entonces, la experiencia que nos pueda compartir Marcelo me llama mucho la atención conocerla. Obrigado. Obrigado, Alejandra, más una vez. Vou tentar colocar uma ou duas ou três questões, né? Assim, o que me chama a atenção é que na sua apresentação há um conjunto de problemas no acesso à água, né? De infraestrutura, de recursos, né? De plata para construir as infraestruturas e mantê-las, né? Então, há também a questão da poluição. Então, as cidades que estão abaixo do da, da a, né, a jusante da de cidades industriais ou mesmo com falta de tratamento de esgoto, essas cidades que estão a jusante, né, abaixo, elas recebem uma água com má qualidade. Então, isso são problemas, uma série de problemas que eu perguntaria, então, há conflitos, né? Há mobilizações, há organização fazendo frente a essa série de problemas dessas organizações? Então, essa é uma pergunta que eu acho interessante para dirigir a pesquisa, inclusive, né? Assim, para continuar, ficar atento o que são, como o professor Esteban já falou isso em algum momento, em alguma conversa com ele, né? Uma coisa é o conflito quando está debelada a correlação de forças de oposição. Outra coisa são os problemas de acesso, né, à água. Então, o conflito é o que demarca que há um momento histórico em que a população vai para cima, né? Requerer, exigir o que lhe é de direito. Outra coisa interessante é que me parece que a sua pesquisa vai num sentido de algo que o México precisa. Quando você vai lá no detalhamento de como é o acesso ao serviço lá na localidade, né, na base territorial mínima do acesso à água, né, quase que domiciliar, não sei até que nível esses sistemas atendem a quantidade de pessoas, então você tem um nível de zoom, né, de análise, que também pode ajudar um sistema nacional de informações. Então, todo esse conjunto de informações que você apresentou rapidamente, mas me mostra que você está num caminho, você está descendo lá na pesquisa uma série de informações que podem também fazer vocês pensarem um grupo de trabalho para um sistema nacional de informações. Nós temos aqui no Brasil o Sistema Nacional de Informações de Saneamento e o próprio operador que presta contas, né, que declara em que situação está o acesso, quais são as entidades, né, é uma pública municipal, é uma concessão para uma iniciativa privada, então o próprio operador se declara. Então, basicamente essas duas questões assim que para a gente começar a conversar, mas eu agradeço muito a oportunidade de aqui estar conhecendo melhor o México.
Y Marcelo, muchas gracias. La compañera Cipriana, en una posterior oportunidad, nos va a presentar un sistema de información geográfica que estamos trabajando a nivel nacional, todavía con poca información, pero bueno, el cascarón, digamos, la idea de qué queremos presentar ahí, pues ya tenemos algo avanzado, tenemos con esa idea algo que ella nos va a presentar en otro momento. Y yo ahora nada más dije que estaba en construcción, está actualizándose más bien, pero creo que va a ser interesante escuchar qué es lo que ya tenemos y que nos hagan sus comentarios. De las organizaciones, estas organizaciones sí han, acá en el Apatlaco no las hemos visto tal cual. Es porque todavía, digamos, es un lugar donde hay disponibilidad de agua, es una cuenca que está a punto de llegar como a ese límite crítico, que también quién sabe quién lo pone, ¿no? ¿Quién define esos límites de ya es crítico la situación o todavía no es crítica? No lo sabemos, pero de acuerdo a los datos oficiales del acuífero, pues es una cuenca que está a punto de entrar como a una zona crítica, pero todavía no está ahí. Entonces creemos que eso tal vez hace que no haya todavía esas confrontaciones entre usuarios. Ha habido además en el agua que hay disponible como intercambios de agua. Está muy, muy marcado el intercambio de los usos agrícolas a los urbanos. Entonces, como para el urbano, tal vez lo que ahora en este momento le está permitiendo tener el agua que requiere, el uso público urbano que se llama aquí en México, de acuerdo a la clasificación de la Conagua, es que está ese intercambio de las zonas rurales que ya no están usándolo para los fines agrícolas y lo están cediendo, digamos, no siempre libre de problemas, pero a las urbes. Pero en otras partes del país, por ejemplo, en el Estado de México, ha habido, digamos, muchos casos de querer municipalizar esas organizaciones, esos sistemas comunitarios de agua, porque están los intereses inmobiliarios. Entonces, esas grandes zonas habitacionales de estas empresas inmobiliarias necesitan agua y pues voltean hacia lo más inmediato, pues el pueblo ahí tiene unos pozos, pues vamos a quitárselos, porque además que estén en esta incertidumbre jurídica, los hace, digo, los municipios los ignoran mucho tiempo porque no se hacen cargo de ellos, pero cuando necesitamos su agua, pues entonces voy y le digo: tú eres ilegal, ¿no? Dime dónde está tu concesión de agua, dónde está tu permiso para explotar, para aprovechar esa agua y son presa fácil de estos intereses de estas empresas que quien los defiende son los gobiernos, ¿no? Entonces, eso sí, sí hay casos, sobre todo en el Estado de México, a partir de hace algunas administraciones del expresidente Enrique Peña Nieto, que hizo sus ciudades, ¿cómo les llamó? Se me acaba de ir, ciudades bicentenario les llamó, y eran unas unidades habitacionales inmensas que están construidas ahí, se construyeron sin saber si había agua o no, pero en realidad es que hoy están muchas de ellas prácticamente vacías o ocupadas al 30-40%, porque no importaba dotar de servicios, sino importaba para ciertos capitalistas construir las casas que después de alguna manera motivaron a la gente a que hiciera uso de sus créditos de vivienda del Infonavit o del Fobiste que tenemos acá en México, y la gente, como nunca se les dieron los servicios, la gente. Y está tan alejado de las zonas de trabajo que la gente no se fue a vivir
para allá, pero compró las casas y están vacías, ¿no? Y no tienen agua, no tienen muchas, no tienen escuelas, no tienen transporte, o sea, es una locura, pero eso hizo que estas organizaciones comunitarias metidas, digamos, o todavía comidas por esas urbes, fueran objeto de persecución y de querer municipalizar sus sistemas de agua. No se te escucha, Citlali. No se te escucha. No, no tenés voz. Hola, hola, ¿se Ahora, escucha? ahora sí. Ya, gracias. Una disculpa con estos cambios, no sé, la computadora de repente me mueve algo predeterminado y me deja sin voz, pero he ido siguiendo todas las preguntas, las respuestas. Agradezco mucho, Alejandra. Definitivamente, pues hay infinidad de preguntas que surgen en torno a la forma en la que se organizan las personas, la población, la comunidad, y si no la comunidad, como lo definías, estas organizaciones locales. Y con ello, bueno, las preguntas de quiénes la conforman, cómo se organizan, o hasta cómo, dices tú, cómo legalmente pudieran estar o no constituidas, ¿no? O sea, no necesariamente bajo las vías legales que el gobierno federal establece, pero al interior de estas comunidades, la estructura también las hace fuertes y la forma en la que se organizan le da validez por la población que las integra. Y eso está muy interesante. Definitivamente, conforme avancen y conozcamos más de todos estos casos, iremos viendo estas particularidades y en especial lo veo porque hago una similitud con algunos casos que conocía en el Estado de México, pero de algunos pozos. Y hay una variedad increíble de organizaciones comunitarias o locales en las cuales a veces es la comunidad la que se organiza y de manera autónoma ellos buscan proveer un servicio para sus habitantes. Pero al mismo tiempo es un arraigo importante para la comunidad, porque ellos se sienten autónomos al manejar sus propios recursos y es una forma de tener esa relación directa con el terruño. De alguna manera también dicen, bueno, no queremos permitir que el municipio entre, porque entonces nos quita esto de lo que nosotros hemos estado orgullosos, ¿no? Ya sea la cercanía con un río o con un pozo de agua. O con la fuente principal de agua y buscan mantenerla y cuidarla y protegerla y bueno, hacerla rendir, ¿no? Para los habitantes que hacen uso de ella. En estructura varían muchísimo, o sea, varía la composición de estas organizaciones o de estos comités comunitarios, varía el número de personas que la integran y en algunos casos incluso hemos llegado a saber de pequeños comités por calles, porque es una fuente diferente de agua la que administran, ¿no? Y sobre todo en los casos de los pozos de agua de los cuales se extrae agua para transportar a la zona metropolitana de la Ciudad de México. Entonces ahí es interesante conocer toda esta multitud. Todos estos casos múltiples, diversos y a su vez tan válidos como si la ley misma dijera, ah, pues van a existir tantos. Y conocer más casos nos abre un panorama más amplio para conocerlos y para también ver que en temas de agua y de gestión es difícil generalizar. Entonces, es importante ir conociendo cada caso y a su vez cómo se organizan y cómo funcionan en los diferentes territorios. Yo te agradezco mucho y bueno, ahora dejo aquí mis comentarios. Como lo mencionaba en algún momento,
en el último comentario, Alberto de Oliveira, efectivamente muchas veces la salud financiera, o la, más bien no salud, la estabilidad financiera de estos grupos también permite en algunos casos o en muchos casos conocer el éxito de la organización, porque gastos los hay y no siempre es el municipio o la federación o alguna otra institución la que provee esos recursos, sino la población tiene que irlos gestionando y no es la única variable a considerar, también la parte ambiental, la parte legal, social, cultural, ambiental, etcétera, sin fin de variables que hacen atractivo y muy enriquecedor, muy enriquecedora la discusión sobre estos. Gracias. Gracias, Lali. Muy bien. Se te cortó justo al final, pero llegaste bien. Terminaste sí, justito. Bien. Gracias. Te doy la palabra para... No sé si alguien más querrá. Hay varias personas. Todavía tenemos 10 participantes con nosotros. No se han ido muchos. No sé si hay alguno más que desea hacer preguntas. Obviamente es un tema, como ya lo mencionó Marcelo, Alberto y Citlali, quedaría para mucho más, ¿no es cierto? Hay muchas cuestiones aquí. Yo estoy elaborando, editando un libro que va a salir, no sobre este tema, pero incluimos una partecita de este tema. Un estudio reciente dice que hay 180.000 organizaciones comunitarias en América Latina y Caribe, que dan agua a unas 80 millones de personas en toda la región. Y claro, había unos informes anteriores que muestran que uno incluso del Banco Mundial, que no está muy a la vista, yo lo encontré, lo tengo guardado por ahí, que mostraba que solamente una cantidad ínfima de las que ellos estudiaron 25.000 en un momento, estaban en condiciones adecuadas de funcionamiento. La gran mayoría estaban abandonadas por los gobiernos, sin apoyo de ningún tipo, y solamente una parte pequeña realmente estaba en funcionamiento relativamente aceptable. Eso está hablando de algunas que existían desde hace 20 o 30 años, ¿no? Fue un estudio del Banco Mundial con el BID también. Y obviamente sabemos bien que esta es la situación en muchos de nuestros países, ¿no? Hemos publicado ya varios libros de estudiantes y de otros, con algunos capítulos de colegas, por ejemplo, de Nicaragua, de Venezuela, donde uno ve estos problemas, ¿no es cierto? Y también de México, y como los colegas de Brasil lo han mencionado, también existe allá, ¿no? Todo, Chile, Argentina, lástima no tenemos nadie de Chile, acá es otro país muy interesante, porque a pesar de la privatización en Chile, la parte rural está en manos precisamente de empresas de este tipo, curiosamente organizadas desde el gobierno. Con lo cual es otro tema también, ¿no? Cuando fuimos a nuestra reunión en 2019 a Chile, tuvimos con nosotros, está el video por ahí, lo voy a circular al grupo porque creo que vale la pena escucharlo. La persona que dirige a nivel nacional estos organismos operadores rurales habló con mucha claridad de cuáles son los problemas que confrontan. Ellos están muy organizados y claramente en un contexto en que todo está privatizado, sobre todo las fuentes de agua. O sea que ellos luchan también con un modelo del agua, por ejemplo en Chile, donde las fuentes están privatizadas. ¿Cómo hacen ellos para llegar a esas fuentes, ¿no? Lo mismo le pasa a las empresas, aunque son privadas. En fin, tenemos una diversidad tan grande. Ustedes hablaron de una cuenca pequeña y ya hay una diversidad enorme. Imagínense lo que es la región en general, ¿no? Lo digo esto porque creo que de aquí pueden salir algunas ideas para trabajos comparativos, que creo que un poco Marcelo estaba intuyendo eso también, ¿no? Y creo que Alberto también, que hemos hablado bastante. O sea que a futuro podemos pensar en las interconexiones que podría haber para desarrollar algunos estudios comparativos, publicaciones, etcétera, ¿no? Quizás hacer algún evento donde trabajemos este tema de modo comparativo, ¿no? Lo dejo así como para irlo pensando e irlo proponiendo en futuras reuniones, ¿no? Bueno, yo de mi parte no diría más, yo lo seguiría luego por email. No sé si alguien más quiere
agregar o preguntar. Hay varias personas que no hablaron, no sean tímidos, acá somos todos un grupo de amigos, bien horizontalmente, todos tenemos posibilidad de hablar y de pensar juntos, y están bienvenidos todos y todas, ¿no? Por email vamos a enviar algunas ideas, y vamos a ver si establecemos fechas para la próxima, y no sé quién estaría hablando. ¿Tú te acuerdas, Citlali, quién va a estar en la siguiente? Justo ahora no lo tengo aquí porque sí había, me parece que es Cipriana, puede ser que esté en un error, pero también quería comentar algo y había cuatro personas, pero ahorita no recuerdo exactamente el orden de cada una. No, en la siguiente todavía no voy yo. Todavía no. No la hemos programado, claro. denme oportunidad, para programarla. El sitio todavía estamos ahorita terminando algunos detalles, entonces me gustaría que cuando ya esté el sitio correctamente, ya lo tengamos bien, entonces presentárselos, porque me gustaría que lo vieran bien. Entonces, bien. Pero pues muchas gracias, me agradezco mucho poder estar aquí y pues nada, mucho gusto. Muy no, bien. Sí, sin problema. Te digo, yo podía haber cometido ahí un error. Y entonces ya nada más cuestión de revisar. Voy a, después de que terminemos, checar los apuntes que hice de la sesión que tuvimos en la ocasión pasada para ver, acordar los títulos y si no era la tercera persona o si no yo también, sin problema. Nada más vamos acordando la fecha. Exacto. Bueno, nos vamos poniendo de acuerdo así y no hay que excluir la posibilidad, creo que Alberto hizo ahí un comentario, Citlali, si lo miras, no hay que excluir la posibilidad de invitar a alguien de fuera del grupo e incluso de fuera de la red a quien nos gustaría escuchar, por ejemplo. Podemos hacer eso también en uno de los eventos que vamos a hacer, ¿no? Entonces ya conversaremos. Disculpa. Sí, Citlali. Sí. Así es, sí, el comentario, bueno, Alejandra comparte el link de un libro en PDF y Alberto dice que le gustaría sugerir que los participantes pudieran compartir textos o estudios sobre organizaciones locales en América Latina. Y dice que estas sugerencias o esto, bueno, sí, lo que cada uno quisiera compartir podría ser enviado por email para todo ello, pues para intercambiar y conocer qué hemos estado trabajando o qué se ha estado trabajando a lo largo de Latinoamérica, ¿no? Gracias, Alberto. Sí, sí, muy bien. El libro que les compartí es del 2022, es reciente y es una publicación de la UNESCO, pero que estuvo coordinada por compañeros de Chile, de Casalac, de una institución de investigación y son varios países que participamos, fue un libro de pandemia también, de reuniones en Zoom, así es que ahí escribimos el caso de México, Carolina Escobar, Neira y yo, así es que, pero están otros casos también súper interesantes de otros países de América Latina y el Caribe, así es que espero que les interese. Perfecto, perfecto. Gracias. Vamos a hacer un acervo. Algunas cosas las podemos poner en una carpeta de Dropbox que podemos compartir. Podemos hacer eso. Pero también vamos a hacer en un email en los próximos días una lista de links a cosas que ya hicimos en la red y que están disponibles. Eso incluye no solo libros, números de los cuadernos donde hay artículos sobre el tema, pero también, inclusive, en nuestro concurso de cortometrajes que hicimos varios años, el último fue en 2020, curiosamente, varios de los cortometrajes, incluso algunos de los ganadores, fueron sobre gestión comunitaria del agua, y fueron muy interesantes. Así que también les voy a circular esos links y algunas entrevistas, sesiones de reuniones, que están grabadas en video y están disponibles, como esa de Chile de la que hablé,
Son todos elementos que van a ayudar a ir armando un acervo común. E incluso este video que hacemos hoy lo vamos a poner en una carpeta de YouTube específica para este seminario y ahí vamos a ir acumulando los que hagamos en el futuro también. Así ya vamos acumulando y no desperdigamos las cosas, ¿no? Creo que ya se van sumando aportes y ideas y comentarios, ¿no? En fin. ¿Algo más? El último grito. Bueno, si no hay más, nos despedimos. Hasta la próxima. Seguiremos por email y nos ponemos de acuerdo para la próxima sesión, ¿no? Sobre días, etcétera. Y quién la va a dar, sobre todo, ¿no? Hay varias posibilidades. Así que bueno. Muchas gracias a todos y todas y a Alejandra que hoy tomó la iniciativa. Muy buena. Fue una muy buena forma de iniciar nuestro seminario. Gracias. Gracias. Nos vemos Gracias. pronto. Nos vemos pronto. Hasta luego. Chao, Gracias. chao. Chao. Gracias a todos. Saludos. Chao. Chao.